Al Daesh se le gasta el sueño de tener un califato. El autodenominado Estado Islámico en 2015 llegó a controlar un territorio entre Siria e Irak del tamaño de Reino Unido. Nada queda de aquello. Las milicias kurdo-sirias, el FSD, apoyadas por Estados Unidos y la coalición internacional, se han hecho con Baghut al este de Siria, lo último que quedaba del califato. El reto ahora se estima que quedan 250 células yihadistas en Siria y otras tantas en Irak que intentan reorganizarse. Trump, por enésima vez, ha declarado que el Daesh va a quedar liquidado en las próximas horas. Los militares estadounidenses se marchan, pero no todos. Que Estados Unidos deje alguna tropa sobre el terreno puede ser un respiro para los kurdos sirios, sus aliados. En diciembre, cuando Washington anunció que se marchaba, Turquía empezó a coquetear con la idea de atacar las posiciones kurdas en Siria para aislarles de los kurdos del norte de Irak. Estados Unidos amenazó con sanciones si eso pasaba, pero la idea sigue en el aire. La caída del califato pone fin a un capítulo de la guerra siria, pero la contienda sigue. Ahora todos los esfuerzos del régimen sirio están puestos al noroeste, en Idlib, el último bastión rebelde, y donde se concentran casi 1 millón de desplazados internos, a los que ahora se suman los que se han quedado sin califato y han dejado a sus hijos en la huida. En este hospital son 80 bebés, pero no hay cifras de todos los que el Daesh ha abandonado. Sabemos que la guerra siria por ahora ha dejado 500.000 de muertos, pero es posible que nunca sepamos cuántas vidas ha truncado.